Justo cuando las aguas comenzaban a calmarse tras una conversación del diputado Edwin Zamora haciendo duras críticas contra el vicepresidente de ideología, surge una segunda grabación donde Zamora no solamente va contra Mason y Cristiani, sino contra el asesor de Arena, el expresidente Francisco Flores y el candidato presidencial de este partido, Norman Quijano. Va a asesorar la campaña por 8 semanas, que le vengan a contar esa m*** a los niños de teta y tener un hijo de p***. Paco Flores, pero no solo eso, cómo llegó de candidato. Yo creo que, mira, por el bien del país hay que buscar el momento más oportuno y más pronto, porque mientras Neto esté jodiendo al partido, o sea, gente como Neto es venenosa para el partido, y como él hay varios, pues no es el único. El segundo al mando de Arena, quien es uno de los mencionados en la conversación, dijo que esta situación es una guerra sucia contra Arena. Nosotros ya lo hemos dado como un caso cerrado. El señor Zamora me ha pedido a mí disculpas por el lenguaje en el que se refería hacia mi persona. Le he aclarado que yo siempre he actuado dentro de los principios y valores del partido y mis principios y valores propios, y lo sostengo y seguiré actuando de manera consistente, y creo que él también ha actuado de buena fe en las actuaciones que él ha tenido, que yo no he comportado. En las redes sociales circuló un tuit de la cuenta de Francisco Flores pidiendo una disculpa pública o la renuncia del diputado Edwin Zamora. Arena ha dicho que esta cuenta es falsa, a pesar de que la siguen muchos diputados de este partido. Minutos más tarde, este mensaje fue eliminado. A pesar de esto, el vicepresidente de ideología de Arena piensa que Edwin Zamora, un político nuevo que ha destacado en la Asamblea, deberá dar una disculpa pública a los líderes mencionados. Aunque sigan saliendo este tipo de grabaciones, nosotros lo damos como un caso cerrado. Me imagino que él le pedirá disculpas al licenciado Cristiani, al licenciado Francisco Flores, que son las otras personas que él menciona en esa conversación privada. Y esperamos pues que las autoridades y el Ministerio Público puedan iniciar de oficio una investigación. El diputado Zamora ha dicho que no tomará acciones legales contra la persona que filtró las grabaciones, a pesar que lo considera una invasión a su privacidad. Balmore Barrientos, TN21.